Un buen crítico televisivo está siempre alerta, constantemente informado acerca de las nuevas tendencias en la programación. ¿Vieron que Damian Blosino se cortó el pelo? ¡Se hizo un desmechadito! ¡Le quedó recopadísimo! Para un buen crítico televisivo, la integridad es primordial y defiende su verdad con uñas y dientes. Sin duda, lo mejor de Gran Hermano Famoso fue cuando Amalia Granata meó en el pasto. Y sobre todo, un buen crítico televisivo no teme levantar la voz cuando algo le molesta o desagrada. ¡Déjense de joder! ¡El Celebrity Splash tendría que haber ganado Boico! ¡Nos le afanaron! ¡Lo pienso, lo digo y me la banco! Llega la mirada del analista televisivo que estabas añorando. TV by Beyond. Un buen crítico. No. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, ¿qué es esto? ¿Qué es algo nuevo. Iba a salir el martes, sale el jueves. ¿Por qué yo soy así, loco? Martes. El martes iba martes, a salir. Martes, sí. Martes. Es, martes, sí. Chicos, no me cagan la sección, por favor. Porque me costó un montón. La hice con Aloba Emiliano Mili. ¿Lo tenés Aloba Emiliano Mili? Claro. Ese es el que se hace diálisis. Sí, sí, lo conozco. Lo que pasa es que él vive en el mismo edificio que vivo yo, pero en el piso de arriba. ¿En serio? Sí. Pero lo conocí, no sabía que conocía a Sí, es amigo mío, me ayuda un montón, aunque no lo creas. Escúchame, hoy te envidié mucho a vos, ¿eh? ¿Por qué? Saliendo de esto. Porque hoy fuiste un animal que habla y en 3D. No, sí, por favor. Copado mil. No, copado mil, sí. Te admiro por eso. Te agradezco. Bueno, yo no te admiro, no entiendo qué es esto. Ustedes, chicos, déjense llevar, síganme a mí y traten de no cagarme el trabajo. No, me todo al revés, estoy alerta todo el tiempo. Claro, no, atento. ¿Cómo se llama esta sección? Se llama TV and Beyond y voy a analizar la televisión. TV and Beyond. Sí. No sé ni cómo se llama tu sección, bueno, tarado. Todo empezando, y fíjate que le puse el Díaz de Bochini, no de Maradona. Pero me parece más de Maradona. Sí, pero el mío es de Bochini. Pero no de Maradona. Pero este es de Bochini. Pero para Maradona. Dejate de joder, en serio te digo. Así que chicos, para no que me digan chico, odio, me digan chico, no somos chicos. Chicos, sí, chicas, sí, vos pero habla de chico. Tele, y en tele sí, se dice sí, chico. Claro, en tele se dice así. Yo me considero una chica aparte, sí. Está así bien. Así que déjense llevar, y para que vean de qué va a tratar el día de hoy, sí. Vamos a un video presentación, dale. Dale, odio, dale. Sí, dale, y listo, y dale. Vamos. Listo, dale. Los cocineros y cocineras de la tele vienen de todo tipo y tamaño. ¡Hay goldas! Bueno, yo hoy para la dieta voy a pinchar un tomatito. ¡Muy goldos! La gente cree que el Nabo es asiático. Un error. ¡Y su padre con clamel goldos panzones! Dame el sombrerito porque me resfrío por la pelada, ¿vio? Algunos mulieron. Quedaron en el camino como mi hermano Esteban, por ejemplo. Para que esté bien hecha, para que el calor y Y otros vienen aguantando los trapos con muchos huevos. Voy a poner choclo también, ¿eh? Choclo en grano. También están los que se quieren hacer los especiales, los laditos. ¡Ay, yo que viajo al culo del mundo a cocinar porque soy distinto! Estás haciendo un asado. ¿Por qué no lo hiciste en la quinta de tu casa, macho? Ellas toman un sabor ahumado que es irreemplazable. Y hay otros que son medio unos paracaidistas en el tema, que usan su profesión de cocineros para meter chivos. ¡Hay que decirlo con todas las letras! Vamos, no digan que no es fácil. En resumen, hay mucha variante en los cocineros de la TV y una sola persona que los puede analizar a fondo con pelotas. ¡Cristian Bion! ¿Ese fue el análisis? Sí. No, esa es la empezamos, vamos a hablar fue de cocineros. De cocineros. Sí, de cocineros. Cocineros es el tema. Exactamente, chicos. Bueno, ¿está? Sí. Así que sí. Arrancamos. Primer tema. Sí. O sea, para, una cosa. Todo se puede cambiar. Si molesta el silbato, molesta, lo saco. Pero es molesta. Un silbato y los efectos no, de sonido. Pero ¿para qué? Mostralo el silbato, Gatman. Mostralo el silbato. Este es el silbato. Sí. Yo siempre quise hacer... ¿Qué es? Mirá lo que te digo, de un cumpleaños de 7 años. Sí, no. Sin nenas. Igual suena lindo. Suena lindo, ¿de así vuelta? Que... Lima el tema. Primero el listo, tema. Atento. ¿Cuánto dura el tema? No. ¿A desarrollar? ¿Qué te pasa? Es como un examen. Tiene que ser una hoja, dos hojas. ¿Cuánto tiene que durar? Ustedes contesten. Okay. Opinión. ¿A ustedes les gusta cuando los cocineros se hacen los loquitos, los creativos? Por ejemplo, ay, mirá qué salpado que soy, mirá lo que mezclo. Cuéntenme, por ejemplo, sí. Gatman. A mí me gusta cuando son así. Cuando agarran... Sí, porque nadie va a cocinar bien lo que se cocina en la tele. Está bien. Sí, entonces divertime. A mí me gusta divertirme en formal como el de Café San Juan. ¿Quién es ese? Bueno, de cocinero, Café sí, San Juan, Café que, San Juan que, con gorra. Café San Juan. Que se hace el loquito y... Sí. No, el gourmet. Aparte son todas... El año pasado estaba en Utilísima.
Creo que ahora está en Gourmet, no sé dónde está, pero veo los dos. Sí, eso me gustan, como canchero, pero que te hacen cosas. ¿Fuiste a comer ahí? No, que decir. No, porque me tiene dos ahora. Porque quiero ir al de San Telmo y no fui. Y ahora tiene otro. Vamos a comer. Cosas que vos no podés hacer en tu casa, eso le gusta a ustedes. No, a mí no. A vos no. Me ponen en las recetas cosas así que no puedo comprar en el supermercado y nunca las encuentro. Digo, ¿cómo voy a cocinar con lo mismo? Pero es espectáculo. Claro, es cocina espectáculo. ¿Qué? Pues solo para mirar, no para hacer. Obvio. Bien Vanina, mal Pergolini, mal Gato. ¿Pero cómo podés? El veredicto, que lo tengo yo. ¿Por qué? Ay, es el dueño de la verdad. Clásicos, viejo, fideos con tucos y albóndigas. ¿Quién te va a enseñar a hacer fideos con tucos? Lo sabe hacer cualquiera. Algo que pueda hacer en casa. Narda, o sea que... Narda hace cosas pero le pone un toque distinto. Diste en la tecla. Mirá esto, un buen asado. Es simple, no la quieran complicar, cocineros. Y para dar un ejemplo de lo que no queremos, veamos a Narda Lépez haciendo cagadas en la cocina. No es cierto, Narda es buenísima. Mirala. Manzanas y queso azul. ¿Ensalada? Tenemos los hinojos muy finitos. Hinojo, manzana y queso azul. Pero es reviable, ¿no? Es que... O sea, como ni en pedo. Sí, ahí lo declaro. ¿Quién lo precisa? Vos lo comés, Pergolini. Comete la ensalada de hinojo, manzana como y queso cualquier azul. Que cosa, cualquier cosa gana, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eso también? ¡Va! Pergolini está poniendo carita de asco. No, no me gusta el blue cheese. Ah, bueno. Entonces, ¿quién tenía la razón? Cristian Bion y Vanina Paleja en este caso. A ver, agarraste algo que es muy difícil que nos guste a todos. ¿Por qué no agarras cuando hace lentejas? Mirá esa. Pelas, endivias y queso de cabla. ¿Está como ese? No, tomate, lechuga y... Acá cambia. Es muy limitado vivir así. Sí, pero el queso de cabra cambia. Sí. Porque el queso azul te tapa todo. Claro, el queso. Vos podés comerte una ensalada de perno y corona con queso azul y te comes el perno y la corona. El problema... Porque tiene queso azul. ¿Y esto qué es? El problema no es el queso de cabla, el problema es la pela. Segundo tema. Esto es así, chicos. Sí, pero está bien que ponga límites. Claro, es así. ¿Qué tipo de programa de cocinas les gusta ver más? ¿De platos salados o de postres? Quien quiera lancal, libre, chicos. A mí me gusta, por ejemplo, más platos salados porque lleva más trabajo. Pero el plato dulce, por ejemplo, un gros, uno de esos que tiene alto proceso, me encanta. Esa te gusta. Me encanta. El entonces, dos. Más dulce que salado. Creo. Si te lees. No, no sé. Hay, decidí, no, nunca, Ay, qué problema, ¿no? Sí. No, salado. A mí me dulce, gusta más dulce. A mí me gusta más dulce. Dulce, Pergolini, dulce. ¿Vos también dulce? Dulce. Generalmente los que hacen las cosas al grano no puedes hacer nada de lo que hace él en tu casa. No, pero no importa. No, es muy complicado. Lo importante pero es dulce. Me gusta dulce. Gatman. Salado. ¿Salado? Salado. Mal Gatman. No. Bien Pergolini. ¡Vamos! Bien Vanina. ¿Por qué? Tengo la mejor de postres. Mucho mejor. Y cuanto más chocolatoso, cremístico y dulce de lechoso, mejor. Dulce de lechoso. Es así. Si pero no postre no como siempre. Y salado sí como. Me perdiste. Ya estaba haciendo lloré tanto porque listo. Ahora ganó Pergolini. Dos veces perdiste, Gatman. Empalagame, haceme mierda. Déjame con dolor de panza doblado en la cama con lo dulce. Y para eso, la que nunca falla, me saco el sombrero. ¿Quién es? A ver. ¿El Maru, dulce? Maru, ¿dulce? Maru. Maru. Maru Botana. Claro, Maru. Maru fue repostera de Francis, de Malman. Así no sabía claro, eso. En Patagonia. Miren, por acá tiene que venir la cosa. Miren, poneme el video, Manuel. ¿Polaca? No, por acá. Sí, mirá. Mezclar 150 gramos de galletitas de chocolate molidas con 70 gramos de manteca. Sí, cubrir con la preparación anterior la base de un molde cubierto con papel antiadherente. Llevar la base a la heladera. ¡Solta tres mujeres! ¡Cállate! ¿Chocolate amargo? Picar 270 gramos de chocolate amargo la y derretirlo a baño de María. Mira, le traigo mousse hecha por mí. Gramos de manteca. Ya me lo prometiste, nunca traje. Incorporar 4 yemas y 7 gramos de gelatina. Mirá todo lo que ya lleva medio kilo de manteca. No, bueno, y es una mousse. ¿Con qué querés que...? Es una bomba. Terminado. ¿Cómo también lo hará así? ¿Cómo es una excelente repostera? Sí, seguramente. Yo quiero comer eso. Lo que pasa es que no lo veo. Yo te lo hago. Dale. Chocolate de... Así y derretirlo. Está buenísimo, no, chicos. Qué rico. Y Gatman, decime equivoqué. Pero me gusta, 3 mousses, 4 mousses, 5 mousses también. Por eso, decime equivoqué, los dulces son mejor. Gramos de crema. Tenés razón. Bueno. Terminar con 6. Tercer y último tema, chicos. Tercer y último tema. Nahuel, echalo, sé algo. Vamos con lo último. No te ibas, Nahuel. Y escucha, acá se la tienen que jugar. Tienen que poner las pelotas sobre la mesa, chicos. No tengo. ¿Quién es? Esa dos cositas. Es una forma de las puntas. Es el mejor cocinero de todos. Pónselo. Un nombre, no dos, no tres, uno solo, chicos. El que quiera, piénselo. No tenemos todo el día. Tengo varios favoritos. Yo veo mucho programa, todas las noches veo programas de cocinas. ¿Y cuáles, por ejemplo, te gustan? Dolly Ligosen, seguro. Dolly es la mejor. Y...
Ah, sabía que ibas a decir Dolly. ¿Por qué? Porque Dolly es porque Dolly es práctica, tiene buen gusto, es fina. Entonces Dolly para vos. Estoy diciendo que Dolly. Listo, Dolly. Pero tengo una segunda, tercera línea también que me gusta mucho. No me interesa, me interesa la primera. Dolly, perfecto. Vanina. Yo creo que es Francis. Francis Malman. Sí. Y porque te encanta con eso de que se va. Sí, me gusta la cordillera, los fuegos, el asado, la cosa rara. Ah, porque vos sos del sur. No, pero me gusta. Bueno. De Lincoln, lo dijo miles de veces. ¿Sabés que te dice de Lincoln? Escucho cuando hablas a veces. Valina, no todo está bueno lo que dices. Es cierto. Entonces, Francis. Francis. Hartman. Me quedo con Maru. ¿Maru Botana? Sí, porque comen varios ahí donde cocinan. Ah, vos te gusta que cocinen para toda la familia. Cocina abundante. Sí, sí, sí. Mal los tres, chicos. ¿Por qué? Muy mal. Donato de Santis. Donato es bueno. Me copo un montón, o sea, todo lo que hace es perfecto. Pónemelo en la pantalla, Manuel. Valga la distancia de los ingredientes que se puedan conseguir. Lo único que no me gustaba de él, lo único, es eso que tiene en la cabeza, que es un pañuelo que le tapaba la pelada. Bueno, es lo que mi mamá no le gusta de Narda, que no se pone, que no se recoge el pelo, dice. Sí, no, pero una cosa es que te pongas un pañuelo para que no se caigan los pelos, y otra es que te lo tapes. No, pero esto es viejo, ella no cocina así, esto es muy viejo, ella no cocina más así. Justamente, hasta esto arregló. Pero tiene pelo. Porque mirá lo que hizo. Mirá lo que hizo Donato. ¿Cómo lo solucionó? Ponémelo en pantalla. Mirá. ¿Ves? Mirá que sí, hizo entretejido. ¿Qué tiene que ver? No importa. Es que es un genio. Hasta esto se no sabía que por eso había dejado. Se puso acá a demostrar una imagen poniéndose. Pero ponela de nuevo. Fíjate de nuevo. Esto también es radio. Te tenés que decir qué está pasando, sí, Cristian. Estamos viendo una placa en donde él se hizo el pelo por pelo. Pelo por pelo. Tenida calvicie glado 3 Veltex. Atención con el pelo. Estaba complicado, sí, en serio. No, sí, hasta la pelota. Por eso era la bandana. Pero le quedó muy bien. Y le quedó en resumen, tenía la bocha detonada. No voy a hacer eso. No daba para más. Voy a hacer esto en la cabeza de Gatman. Sí, Gatman. O sea, lo agarro yo, pero vos pones la cabeza. Pero lo hagamos al revés, así. Ah, no, necesito. No, yo no me hago nada. La melena que tiene. Eso me da blonca. No. Pero bueno, chicos, sigo con esto, con la placa de Donato. Y salió bien, me gustó. ¿Y qué? Cerrar igual. ¿Qué conclusión es? No, la conclusión es tema por tema. Si ustedes estaban... Uy, vos vendiste esto como que era buenísimo. Hola, vamos a decir quién ganó. ¿Quién asaltó más? Yo. Yo. Dos. Pelegolini 1 y Gatman, un desastre, celo. Hace una cosa igual, poner una frase final con un pitazo para el cierre. ¿Y qué cuál sería la frase? Y no sé, por lo menos así cocino yo, por ejemplo. Por lo menos así cocino yo. Por lo menos así cocino yo. Es buenísimo, gracias. Por lo menos así cocino yo. Lola Cordero, Daniel Gómez Rinaldi y Jimena Capristo. Me parece que de última la disculpa debe ser mutua, porque la que se pasó con el comentario en el tuit diciendo eres un puto malo fuiste vos. Porque estoy cansada de que cada vez que se meten con Daniel Gómez Rinaldi siempre le tiran por lo mismo. Chicos, sean un poco más creativos y tiren por otro lado. Muy fuerte fue. Eso, algo aclaré eso, no sé si no estás viendo el programa. No, lo estoy viendo, pero no te veo. No, bueno, pero lo aclaré anteriormente, pero no te veo pedirle disculpas igual que Dani te está pidiendo disculpas. No voy a confrontar con vos, la verdad que no es mi estilo. Bueno, mejor anda a aprender clases de teatro, porque mi amor, así no te va a contratar nadie. Bueno, quiero terminar de hacer el programa, sí, a vos, pero lo cortamos acá. Mira, después del episodio que todos sabemos, por eso alguien lo echó como una rata. No tengo más nada que decir. De lo intruso. Tenemos malas noticias. ¿Querés a la parrilla? Y el otro día me explicó bien cómo hacer una salmuera y... Por algo se llama así, Aliela, la palilla. Sí, claro. Sí, o sea... Ahora con el hijo no sé, pero... Viste que ahora con el hijo le enseña, le dice, le explica cómo cocinar al hijo. ¿Cuántos años el hijo? 20, 21. No, tiene que saber cocinar a los 20. Pero dale, Aliela, la palilla.